Hola, lo primero que vas a hacer será coger el masmelo semirredondo, lo vamos a cortar en forma casi de triángulo. A las dos partes les vamos a quitar estas formas como de pico y lo vamos a adherir usando un poco de agua. Luego vamos a humedecer un poco el pincho con el agua para poder introducir y pegar lo que sería el cuerpo con la cabeza. Ahora que lo tengas de esta forma, vamos a coger el glass de uno de los colores, en mi caso cogeré azul, y le vamos a hacer el pelo a la muñeca. En este caso, para que quede como una forma rizada, vamos a hacerlo en forma de zigzag para que simulen los rizos o los crespos de nuestra muñeca. Vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo por todo alrededor de la cabeza y al final vamos a adherirle un poco de glass al frente, al que sería la cara, como para que no quede tan carona. Y si lo Ya cuando lo tengas de esta forma, vamos a hacer las dos coletas o rosquetes de nuestra muñeca para que se diferencie una niña de un niño. Y ahora con otro color vamos a decorar lo que sería el vestido. Puedes usar cualquier tipo de estilo. En mi caso yo haré flores, pero puedes hacer corazones, letras, puedes hacer estilos étnicos o lo que se te ocurra. Simplemente hacemos los puntos que serían los centros de nuestra flor y mediante otros colores vamos redondeándolo también por medio de puntos para que vayan asemejándose a una flor. Y por último, con un color de glass verde, vamos a hacerle dos tiritas que sería las que serían las hojitas. Debes dejarlo secar por lo menos unos 15 minutos y cuando esté seco vamos a empezar el proceso de empacado. Para eso vamos a hacerle primero los ojitos con el marcador comestible. Si quieres y si lo prefieres también vamos a adherirle la gomita o la morita. Y como ya te he mencionado, vamos a aplicarle un poco de rubor utilizando un copito como para que no se vea tan plástica nuestra muñequita. Luego vamos a empacarla y ahora vamos a cortar una tira de 8 centímetros de nuestro listón. La vamos a enroscar con la punta de nuestras tijeras y nuestra manualidad ha quedado lista. Espero te haya gustado, ya sabes que sirve para cualquier ocasión. Si te gustó, no olvides comentar, suscribirte y darle like. Muchas gracias y que Dios te bendiga.